Bien, compañeros, vean esta hermosa tarde. Estamos acá con don Juan Carlos Torres. Él es un artesano de acá, de la ciudad de Taisha. Don Juan Carlos se dedica a todo lo que es la construcción de mueblería fina, de calidad, acá en el cantón Taisha. Y lo más importante, que él mismo nos va a indicar qué tipo de muebles fabrica en su microempresa. Y de verasmente para mí un placer. Don Juan Carlos, buenas tardes, buenas, qué gusto tarde, inmenso. Oiga, cuénteme, ¿qué nomás fabrica usted acá en la factoría, en la microempresa? Todo lo que es muebles de cocina, mesas, sillas, camas, todo lo que es de muebles de... Ya, y, muebles de madera. Y lo importante, que todos los productos que usted fabrica aquí son productos hechos con calidad. Ajá. Y lo importante, la línea café... Y le pueden hacer pedidos a nivel nacional, porque acá se utiliza lo que es las mejores maderas, las mejores materias primas, siempre pensando en la calidad de los productos que se fabrican aquí, ¿verdad? Claro. Oiga, compañero, cuénteme, así para que la gente más o menos capte el mensaje, ¿qué nomás ha fabricado y en qué capacidad nomás está de fabricar artefactos, productos que en realidad son de necesidad diaria en el hogar? Lo que es muebles de cocina, mesas, camas, roperos, de lo que es aquí más puertas y ventanas, es la gente lo que claro. Mandan a hacer. Y lo importante es que pueden hacerle pedidos a nivel de todo el país, ¿verdad? Sí. Y estamos enfocando que los materiales que se utiliza acá son materiales de calidad. Vean, compañeros, el terminado. Por ejemplo, ¿qué es este aparato que está aquí, por favor? Esta es una repisa para poner vasos. ¿Ya? Es para la cocina. Es como un estante. Claro, qué lindo. Vean, la madera de primera. La madera es todo de cedro. De primera calidad, compañeros. Y acá también veo algo interesante que en realidad tengo que enfocar. Vean esta puerta que está ya por darle los últimos acabados, compañeros. Y son, como les dije, son productos de calidad que hace acá el señor Torres. Y para mí un placer inmenso. Tal vez algo otro producto ahí para enfocarle. Sí, aquí tengo un mueble en L, un ropero. Ya. Ya, correcto. Esta y es la puertita que va, sí, a la parte de acá. Está terminándole. Espejo, cajonera. Correcto. Bueno, lo importante que yo veo que acá, primeramente, esta microempresa cuenta con la experiencia, la maquinaria y la infraestructura de primera para hacer productos de calidad, y se utiliza excelentes materias primas que vienen con el permiso de lo que es medio ambiente, pero lo importante es recalcar que acá se utiliza productos de primera calidad en lo que es terminado de muebles para el hogar. Y lo último que quiero enfocarles, vean, compañeros, para que vean que la microempresa del compañero está para servirles a ustedes. Oigan, don Juan Carlos, vea, acá veo yo un material extraordinario para lo que son mesas artesanales, para sí, bares, mesas, restaurantes, rústicas. Mesas rústicas. O sea, prácticamente usted es el llamado para hacer cualquier tipo de trabajo que en realidad embellece el hogar o cualquier negocio en cualquier parte del país. Y eso es importante, ¿verdad? Sí, verdad. Oiga, don Juan Carlos, oriundo, ¿de dónde es usted? De Limón Indanza. De Limón Indanza, vean, nadie es profeta en su propia tierra. No. ¿Cómo se llama aquí la empresa, don Juan Carlos, por favor? El Taller El Tío. Taller El Tío, acá en Taisha, Ecuador, compañeros. ¿Algún teléfono, don Juan Carlos, para que les llame la gente, por favor? Sería 0960-74-1570. También es WhatsApp, ¿verdad? Sí. Limón Indanza, Ecuador. Taisha, Ecuador. ¿En qué parte de la dirección de acá de Taisha, por favor, el taller? No me la sé la calle. Entonces, repítame el numerito para que la gente pueda llegar con esa información y pueda contactarle. Repítame, por favor. 0960-74-1570.
1570. Oiga, compañeros, acá don Juan Carlos Torres es uno de los jóvenes emprendedores que en realidad le ponen alma, vida y corazón en el trabajo que hacen, en el trabajo artesanal de lo que es productos terminados en madera. Es un joven emprendedor, un talento humano de acá, de lo que es la ciudad de Taisha. Y con el teléfono ustedes le pueden ubicar y pueden hacer cualquier pedido y cualquier transferencia, cualquier negociación para beneficio de las dos partes. Y lo que sí les digo que son productos garantizados, sí, y terminados con la excelencia y con calidad. Y importante que en realidad generar trabajo para los ecuatorianos y para los emprendedores como don Juan Carlos Torres, para mí es un placer inmenso. Este perfil va al grupo de ecuatorianos triunfadores, donde le van a ver personas y le van a hacer pedidos de su trabajo, de sus muebles, que en realidad son de una altísima calidad y utilizando las mejores materias primas con todos los permisos respectivos. Muchas bendiciones, despídase por favor. Gracias, gracias. Y que le visiten la mueblería, ¿verdad? O le llamen y hagan alguna cotización, ¿verdad? Sí, verdad. ¡Qué gusto inmenso! Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, 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 muy amable.